Udaletik herrira programarako, ba, ze proiektu dukun lehengo lau hilabetietan, hamendik aprilien akabur arte. Lehengo errenterzen. Errenterzen hasi ginen, erreka egala, uarte kalie, punte batetik bestera, gero goikualdie, mertzede kalie, korte zubi kalie, ondoren engen duen bekoa, urrengo errota, erreka zarra, zubi alde, gero igez, krutzie eta beran ingurue, eta hon ja, ba, San Bartolome kalie. Horren proiektuaren aurrekontu da 240.000 €, eta planifiketa dago amaitzeko Martixen erdin geruen denbori laguntzen badeu. El segundo proyecto es el entorno de la Iglesia de Santa María, que es patrimonio cultural. Entonces, el proyecto se ha elaborado entre técnicos del Obispado, técnicos de patrimonio y técnicos municipales. Lo íbamos a ejecutar el año pasado, pero hasta concluir ese proyecto estuvimos esperando. Iniciamos las obras a mediados de enero y esperamos poder concluir en un mes más. Pero para eso nos tiene que ayudar la climatología, porque para ejecutar la obra no se puede hacer con lluvia, porque son piedritas de canto rodado. Y bueno, tenemos que cuidar nuestro patrimonio y que las personas puedan caminar por allí sin ningún riesgo de torceduras de tobillos o la mala imagen que estaba dando como de abandono, ¿no? El presupuesto es de 34.000 €. Y esperamos que para mediados de marzo podamos tener terminado. Bueno, hirugarrena da eskolak. Bueno, badakizue, eskola publikoak, barrutikoa eta Allende Salazar, eta hor, udaletzie deko obligazio batzuk. Garbitxasune, argize, kalefazioa, ure, konsergie, baina gero, hortik aparte, Allenden deke biherrizen bat, ba, gela bat gehiago. Da gauz, proiektua ja izein dedekugu, da, ingo duguz gela bi. Bat aurrezkolaren zako eta bestie, ba, primariarako. Eze, ingo duguz bilerak bertako zuzendaritzagaz, eta hortik aparte eskuntza arloko teknikuekaz, eta euren planifikazioa da 10 urterako egin dedeke, da dinue, gela bat gizia ukinezkeroan nikoa dela. Atxik, guri izin dugu aurrezkola eta eskola hori dana leku baten egotie, integreta egotie, eta hori proiektua etxen gauz, eta urton da idea, ba horre gela bizekein, bata aurrezkoli dintzako eta bestie primariarako. Kostuek zentzuk izango diren, ba, bueno, ba, kontuen ukinde, mantenimentu, helen esan dutena, argize, kalefazioa, eta honek obra berrizek, ba, 5.000 € gora. Hori da, proiektu gora behera, hor urbile goten da, urte guztizietan. Eta urton, ba, igez baino, 3-4 gehitxu hau izango da. Bueno, y el cuarto proyecto son los baños públicos. Los que están debajo del paseleku, aquí a lo de los jardines, tienen problemas de humedades, de goteras, la verdad es que no están en condiciones. Entonces vamos a hacer todo nuevo, forjado nuevo, todo, absolutamente todo nuevo. Y aparte va a haber una novedad, que se va a hacer un espacio para aseo de bebés. Porque vemos muchos padres y madres que tienen bebés pequeñitos, que les tienen que cambiar, apoyados en bancos, o tienen que obligatoriamente que entrar a un bar, y por lo menos que tengan la opción de hacerlos ahí. El presupuesto es de 50.000 €, la previsión es tener terminados a finales del mes de abril, y aparte de estos baños, vamos a abrir otros baños en el edificio de pequeña velocidad en la parada del bus, uno para hombres y otro para mujeres,
y esto ya lo vamos a abrir a finales de este mes. Beste bat da Dontello Kalien. Dontello Kalien, untxile bete edo, alkorke guztizek ostuen dozku esan. Osea, arbolien azpizien imintzen dien geuzek. Da, arbola batzuk aportute dauz, eta aurrekontuete dau 5.842,82 eurokoa, horrek 18 arbolak berrizek imintzeko, eta alkorke berrizia gehitzeko, ba horret datorri linien engu duguz. Bueno, y otra actuación prevista en este primer cuatrimestre es el mantenimiento de calles, eso es fundamental. Vamos a hacer el asfaltado de 5 zonas con un presupuesto de 43.360 euros. Uno es en la calle Fray Martín de Murúa, otro es en la calle de entrada al nuevo hospital, otro en la entrada al parking, y así 5 actuaciones. El tema de mantenimiento es fundamental, eso es la rueda que gira y hoy haces un asfaltado y sabes que al año que viene tienes que hacer otro. ¿Por qué? Porque tienen una vida. Depende el tráfico y el peso que soportan, pues unos pueden durar 8 años, otros 10 años, pero si queremos tener un pueblo de calidad y en condiciones, el mantenimiento es fundamental. Bueno, y del proyecto de la pasarela de Los Tilos a Urbieta, pues bueno, ya hablaremos, el proyecto ese está adjudicado y estamos pendientes de un permiso que estaba por llegar y entonces ya empezaremos la ejecución de la obra.